gusta ninguna. En primer lugar, aunque me he dejado llamar artista y activista, quiero decir un poco, o sea, que son dos palabras que en el imaginario, en la realidad de una forma, son palabras que presentan un déficit de pensamiento político, ¿no? En este sentido, yo me, si de alguna forma me gusta definirme como productor cultural y performancero. Bueno, voy a leer un texto escrito para ser preciso y poder decir lo que quiero decir. Espero no aburrirlo demasiado. La certeza de que la democracia es un sistema agonizante donde la llamada soberanía popular se está desplazando a pasos agigantados hacia el gobierno de una soberanía financiera no tiene dudas. La bancocracia, la finanzacracia, nos gobierna desde un centro agazapado, revestido de anonimato, entre comillas. La pugna entre el poder del anonimato del pueblo y este otro que muestra supremacía por doquier es un hecho. La prueba de que este poder se constituye sobre cualquier otro se manifiesta en la ausencia de banqueros sentados en el banquillo y después la gestión financiera que nos condujo a la crisis. Esta incapacidad de control sobre los banqueros es una de las causas de la cada vez más alta impopularidad de Obama o, por ejemplo, de la reciente derrota socialista en nuestro país. El sábado pasado aparecía la noticia del indulto dado por el gobierno al banquero Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco de Santander, mientras que se le negaba indulgencia al preso más antiguo de España, el granadino Miguel Montes, en prisión desde 1976, que padece varias enfermedades y no ha cometido ningún delito de sangre. La visión de un poder sumiso con el poder de los bancos y déspota con los débiles acrecienta este desmoronamiento de la soberanía popular diluida en el magma financiero avaricioso que el capitalismo es en esencia. La larga marcha hacia el vaciamiento democrático de lo público, iniciada a finales de los 70 por Thatcher y Reagan, ha terminado por desmoronar las precarias ideologías socialdemócratas que han ido actuando cada vez más en sintonía apenas parcheada con estas políticas ultraliberales que confluyen en la crisis actual con el golpe financiero capitalista que conforma una democracia teatral que no nos representa. El sistema financiero puso en marcha en la última década una inmensa trampa abastecida por un cebo de dinero fácil con el que cazar al tiempo que adormilar los bienes y la vida de los entrampados. Su objetivo, tras el estallido controlado de la burbuja y la provocación de la crisis, es atrapar, en medio de la miseria provocada, los activos sociales que los estados llamados del bienestar habían construido con los impuestos de las clases medias y populares, porque es sabido que los de arriba no pagan. Los ricos, los poderosos, siempre van invitados. En la actualidad, el poder financiero reina como un amo, con el argumento de atender a imperativos presupuestarios, concibe gobernar a los humanos y sus creaciones como productos industriales. Ha deshumanizado la vida y la ha puesto en su conjunto a trabajar sin salarios dignos o en cada vez más casos, como pasa a los universitarios, sin salario. El pago es el currículum, es decir, la vida y su experiencia. El tiempo trabajado se diluye para muchos de vosotros en ese sobresaturado concepto y excesivamente bondadoso de la conexión en red entre ciudadanos libres. Como terceramente dice Remedio Zafra, hoy conviven viejos y nuevos modelos de organización espacial y política, donde la implicación personal y crítica resultaría más necesaria que nunca. Acontece una transformación determinante en la esfera privada y doméstica. La red se instala en mi casa. La red vincula el espacio privado de muchas maneras diferentes con el mundo exterior y la esfera pública. Esa conexión, que por supuesto es un territorio más de la capacidad que tenemos de subvertir, es también la forma en que el capital cognitivo y financiero ha puesto la vida entera a trabajar. Ha destruido el tiempo y el espacio, el dentro y fuera, lo público y lo privado, construyendo subjetividades que crean una nueva política de gestión del cuerpo enredado.
es a este cuerpo máquina al que están evaluando mediante la crisis provocada por el capital. La crisis, en definitiva, se está planteando cuál es la ecuación perfecta entre consumo y extracción de plusvalía de esta mercancía llamada cuerpo. El buen capitalista es como el buen depredador, aquel que no extermina la presa de la que se alimenta. En esa operación de desposesión de la vida, donde la finanzacracia está intentando resituar sus límites de apropiación, una partida que, por otra parte, ya ha jugado con las políticas coloniales y neocoloniales de robo sistemático de las materias primas y la deslocalización. En mayo del 68, los sucesos vienen precedidos de años de luchas obreras que señalan los límites de la voluntad de los sindicatos por transformar la realidad, del desplazamiento en grandes proporciones de la población del medio rural, de la formación y experimentación de la sociedad de consumo y del acercamiento, en este contexto, de los estudiantes a las luchas obreras. Es decir, los sucesos acontecen en un marco de activación de la conciencia frente a la disposición de la vida, en el que se cuestiona el sistema en su conjunto y se reinventan nuevas formas de comprensión de la autonomía y la autogestión individual y colectiva. Inversamente, el 15M crece en un cierto marco de paz social en Occidente que, aunque salpicado por las intermitentes apariciones del movimiento antiglobalización, es un ámbito en el que se van conformando estructuras globales de poder financiero y en el que las políticas liberales, neoliberales no han encontrado una fuerte oposición a su desarrollo, solucionando la crisis por medio del desmantelamiento de las estructuras industriales y de lo público, que se privatizan a la vez que se deslocalizan. En este devenir, las crisis funcionan como ensayos para aumentar el gobierno de los mercados, que se desregulan, sustrayendo el poder a los estados que progresivamente pasan a ser subsidiarios de estos. A pesar de ello, el 15M aparece como respuesta a la precarización de la vida que los sucesivos envites de las políticas neoliberales han ido provocando. Una precarización instigada y pensada para la desposesión. No solo no tenemos acceso al trabajo, no solo instauran en nosotros el veneno de nuestra impotencia individual frente a las cuantiosas armas de control social que poseen, sino que pretenden desalojarnos de la vida toda para convertirnos en seres sumisos, es decir, pendientes de la vida de otros sin vida como lo es el mercado. Zombies sin conciencia de nuestra individualidad y de la potencia de la interconexión que esta individualidad tiene. El 15M significa esa interrupción del proceso de desposesión y habla de nuestra necesidad de ser fuera del mercado. Reconstituye nuestra autonomía vital y da forma a un cuerpo separado del mercado al que cuestiona. El 15M aparece mirándose en el espejo de su democracia intransitiva, en el que no somos nada porque ni siquiera ella lo es frente al mercado, convertido en tótem de la nueva religión difusa del consumo que nos consume. No debemos tener espejo porque el ser siempre está fuera de él. Lo llaman democracia y no lo es. No debemos reconstruir el eufemismo democrático mientras vemos que el poder real pretende convertir nuestra autonomía y autogestión vital en un espacio ocupado por la producción. No somos mercancías en manos de gobiernos y banqueros. El consumo es nuestro propio consumirnos en la guerra de la oferta y la demanda. El tiempo que nos viene no es un tiempo solo de activismo. Es un tiempo de creación de laboratorios organizativos, un tiempo de paciencia subversiva que nos repiense como cuerpos vitales en acción. Y es en esa construcción de nuestros deseos y en su intercomunicación donde creo que debemos abordar los profundos cortocircuitos que podemos provocar en la avaricia que el capital significa. No somos poderosos. Nuestro objetivo no es de poder, sino de constituirnos en seres vivos, en organismos que se afirman, en órganos que recogen la vida toda. Esta organicidad
es la que debe ser pensada. No hablo de partido, no hablo de estructura jerárquica. Quiero pensar que hablo de mí y mis amigos, de mis afectos y deseos, de la estructura que la vida me ha dado para cruzar en ella la dicha y los conflictos que la vida provoca para seguir siendo vital. Una nueva constitucionalidad de la política que se introduzca en un común ampliado de lo material y lo inmaterial, que posibilite el conflicto de los comunes como un lugar de creación para la acción, que es, como decía Hannah Arendt, lo que nos hace humanos. Esta estructura de órgano vital está cerca de nosotros, somos nosotros. Es una estructura en la que vivimos, una estructura donde se da el apoyo mutuo, el deseo, la producción de subjetividad, la especialización, los gustos, el sustento, la información, el intercambio de saberes, los conflictos. Una estructura áptica, donde se piensa en el otro como parte constituyente del yo. Es la estructura que conforman las pequeñas comunidades de afectos donde todas vivimos. La gente que está viviendo con nosotras el día a día, gente con la que interactuamos. Ese puede ser un embrión de una conciencia organizativa que supere el peligro del solo activismo, que convierta la protesta en un órgano vital, que tome conciencia de un comunismo vivible. Construir una red con una consistencia mayor, más tupida, que nos abrigue ante la intemperie. A mi entender, esta estructura de organización que se confunde con la vida es a la vez una estructura atravesada por las diferencias y contradicciones que se crean a partir de un género y un sexo construidos sobre el binarismo, masculinidad y feminidad. La etimología de la palabra sexo significa separación. Esta masculinidad y feminidad son producto de los entrecruzamientos del régimen soberano teocrático que gestiona la muerte para la sumisión y el régimen biopolítico capitalista que gestiona la vida para la producción. Es decir, de un poder que gestiona los cuerpos a través de una serie de reglas que adoptamos equivocadamente como fijas y que por tanto nos sujetan a un poder excéntrico que nos moldea para sujetarnos. Y es en esta reflexión donde planteo la centralidad que debe adquirir en nuestra deconstrucción como seres sometidos el feminismo no esencialista. Un feminismo que no habla en sí de la igualdad de género, sino que se plantea el desmoronamiento de las construcciones trazadas por el poder, en un sentido histórico y de presente, para crear sujetos, sujetados y enfrentados. Este reto de concebir el feminismo como una teoría liberadora de los humanos y que habla del todo y no de la parte, es, en mi opinión, una de las tareas apasionantes en las que se debe incardinar el 15M si realmente quiere crear nuevas formas de vida y no solo un planteamiento de perfección democrática. Me atrevo a decir que es la hora de los tullidos, de los dañados, de los aquejados del mal del capital, de los que viven el dolor que la avaricia capitalista produce, porque pensarnos como débiles en relación nos hará fuertes. Gracias.